Francisco Bernis Madrazo murió en Madrid el 10 de noviembre de 2003, a los 87 años de edad. La figura más destacada de la ornitología del siglo XX se fue con la misma discreción que había vivido. Pocos conocen la brillante trayectoria de este profesor, líder indiscutido de la Sociedad Española de Ornitología durante más de 20 años y autor de una decisiva carta al general Franco contra las primeras agresiones a Doñana. Su padre, Francisco Bernis Carrasco, de origen sevillano, fue catedrático de Economía en la Universidad de Salamanca. Allí, trabó amistad con Miguel de Unamuno y participó del ideario humanista y regenerador de la intelectualidad de su tiempo que trata de transmitir a sus hijos, educados en el ambiente laico y liberal de la Institución Libre de Enseñanza fundada por su también amigo Francisco Giner de los Ríos. Como alumnas de la institución, Elisa y Rosa Bernis Madrazo firman un manifiesto de solidaridad contra la represión universitaria por la dictadura de Primo de Rivera. La familia Bernis suele pasar los veranos en diferentes localidades de la costa cantábrica y en una finca, la Vádima, que tiene cerca de Ledesma, en Salamanca. Oportunidad para tomar datos de aves. Primero en Ledesma y Salamanca, y después, ya como soldado, en Medina del Campo y en diferentes frentes de guerra. Sur de Madrid, Toledo, Cáceres, Castellón y Cataluña. Aproveché el periscopio de la trinchera y el telémetro de una batería antiaérea para controlar la migración y presencia de vencejos y otras aves en vuelo. Terminada la guerra, reanuda sus estudios universitarios y obtiene la licenciatura de Ciencias Naturales en 1941. Necesidad de vivir de algo, entonces estaba viendo un poco qué posibilidades había, no ve posibilidad, porque ellos tienen una situación económica regular, su madre era viuda, aunque y tal, y entonces él decide hacer cátedras de instituto y se va a Lugo. Y sí, su madre le parece como que Lugo es el fin del mundo, ¿no? Durante su larga estancia en Lugo, Bernis hace compatible la docencia con numerosos trabajos sobre aves publicados en el Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural, poniendo en práctica lo que él mismo llama ornitología de alpargata. A pie, en bicicleta o en el autobús de línea, Bernis recorre buena parte del país. El campo se lo ha recorrido andando, ¿no? O sea, no se lo ha recorrido coche como van ahora la gente. Se lo ha recorrido andando y en bici también, contaba él a veces que iba en bici, pero básicamente andando. Tuvieron un par de veces creyendo que eran maquis, eso ya son los años, cuando estaba haciendo la tesis, que la tesis la hizo sobre plantas básicamente, y sobre un género, armeria, y por los montes de León y por los montes de Asturias, y en ambos sitios que había maquis, pues ahí le detuvieron y estuvo apurado. En una vez le salvó un cura que dijo que, vamos, que porque le conocía, porque le había ido a preguntar por los nidos de las cigüeñas, precisamente, y como tuve esa ocurrencia de ir a preguntar al cura, pues el cura dijo, no, que este señor es verdad que es un profesor y tal. Y en León se lo llevaban ya también la Guardia Civil con el chico que iba con él, con el herbario y tal, y se cruzaron con un guardia civil del pueblo de Santa Coloma de Somoza, que es donde eran también mis abuelos maternos, y le conocían también, y también se salvó así. O sea que pateó mucho y con un cierto riesgo en alguna época, sí. En el transcurso de una fiesta celebrada en el Instituto de Lugo, Bernis conoce a la mujer de su vida, Cristina Carro, que va a ser también su principal colaboradora. Mi madre tenía una formación también alemana, de que había tenido aprendido alemán de pequeña. Y tenían una cosa en común que yo creo que influyó en que cuando se conocieron, que sabían muchas canciones alemanas, tenían muy buen oído y les gustó mucho encontrarse una persona que tuviera ese gusto compartido.
Luego mi madre hizo filología románicas y ella era una alumna muy brillante, yo creo que era una persona muy inteligente, que era matrícula de honor en todo. Había acabado la carrera y era 5 años más joven que mi padre, pero ella acaba la carrera casi, debían acabar casi a la vez, porque con la guerra mi padre se retrasó. Y entonces ella había acabado la carrera y estaba empezando la tesis en un tema de lingüística de la zona de León, que la zona de León es la zona de mis abuelos maternos, una zona que luego los dos van mucho por el estudio de botánica. Estaba haciendo la tesis sobre un tema lingüístico con Dámaso Alonso. Y mi madre tenía muy buena relación con Dámaso Alonso y tiene varios libros dedicados de Dámaso Alonso. Incluso hay uno que dice, a mi querida alumna a la que le deseo lo mejor en su boda, pero qué pena perderla, ¿no? O sea, entonces, mi madre, que estaba en Lugo porque había tenido un accidente, se había caído por unas escaleras, se había roto unas costillas, había unas fracturas, entonces se va a Lugo, deja la universidad, que estaba con Dámaso Alonso, se va a Lugo a recuperarse, porque estaba, pues eso, lesionada. Entonces se va allí y, estando en Lugo, conoce a mi padre. Se hacen novios y en 6 meses se casan, y ella no vuelve a Madrid, se queda en Lugo y dan clase en el Instituto de Enseñanza Media, y mi madre daba también clase a los maestros. En 1948, Francisco Bernis lleva a cabo el primer censo de cigüeñas en nuestro país. Con su propio dinero, imprime 1000 tarjetas que envía a médicos, alcaldes y párrocos de numerosas localidades. Aunque las respuestas son escasas, acaba reuniendo un volumen importante de información sobre la especie a la que más tiempo ha dedicado a lo largo de su vida. Yo recuerdo a mi padre siempre que llegaban toneladas de tarjetas postales, debían ser de las que había él enviado a los pueblos, que tenían una cigüeña pintada, y él estaba con unos mapas y allí en una mesa en el comedor pequeño, ahí tenía ahí una cosa instalada, y un flexo, y estaba siempre allí. Yo conocí a Paco Bernis y a Tono Valverde el mismo día. Fue en abril del año 1952, aquí en Jerez, aquí en la bodega, porque ellos iban de paso a Doñana, que iban a pasar unos días allí. Tono Valverde iba a acompañar a Paco Bernis, que creo que era la primera vez que iba por allí. Y bueno, aquello fue una reunión interesante porque empezamos a hablar de la necesidad de hacer una asociación de ornitología en España. Y de allí quizá eso fue la semilla de esta asociación que tiene ahora 50 años y que estamos celebrando. Aquella primera visita a Doñana conmovió a Valverde de pies a cabeza. Al año siguiente volvimos para realizar uno de los proyectos acariciados con ocasión de nuestra primera visita: el anillamiento masivo de aves marismeñas, ante todo las de las famosas pajareras de Ardeidas. Fue el primer anillamiento a gran escala que se ha hecho en España. Se utilizaron anillas de aranzado. Miembros de esta segunda expedición fueron, además de Valverde y yo, Mauricio González y José Manuel Rubio Recio. En relación con toda esta cuestión, se debe a ser paisano de Tono Valverde y de conocerle desde nuestras épocas de bachillerato. Y Tono Valverde, en un momento determinado de su vida, anterior a la etapa de Doñana del anillamiento, empieza a hablarme de Bernis y me dice: Bernis es el único español que sabe de pájaros en la actualidad. Tono organiza desde Valladolid la posibilidad de que vengamos a anillar y cuenta conmigo, y entonces aparece Bernis en la estación de Atocha. Y Bernis es el catedrático. Nosotros somos dos aprendices, Tono y yo somos dos novatos.
Entonces Bernice era el jefe, era el que nos orientaba, el que nos decía lo que había que hacer, el que nos enseñó a identificar las cuatro especies de garzas que teníamos que anillar y nos explicó todo lo que había que hacer en relación con aquello que al principio nos resultó fácil porque ninguno éramos expertos en el tema. Por aquellos años pesaba ya una doble amenaza sobre Doñana y la totalidad de las marismas del Guadalquivir. Se hablaba de la completa desecación de esta marisma y los cotos iban a ser convertidos por entero en horrendos eucaliptales con la consiguiente pérdida de su original e inigualable flora y fauna. Esto nos produjo enorme inquietud que compartía muy sinceramente don Manuel María González Gordon, a la sazón uno de los propietarios de Doñana. En colaboración con él, me correspondió redactar una dramática memoria de defensa del coto Doñana. Entonces yo empecé a hacer unas notas para contestarle ya por escrito, pero comprendí que no tenía yo ni la preparación ni lo sabía yo hacer. Y como había estado hablando con Paco Bernis unos meses antes, pues lo llamé por teléfono y le pedí que me gustaría verlo en Madrid y charlar un rato sobre este tema. Así lo hicimos y él lo tomó con un interés tremendo y dijo, pues nada, yo os escribo un memorándum de cómo yo le contestaría a Franco. De acuerdo, estamos todos, tanto vosotros como nosotros, de que eso es un error, lo de plantar los de eucaliptus. A los muy pocos días me llamó y me dijo, ya tengo aquí hecho un borrador, que nos volvimos a ver, lo leí y me pareció absolutamente perfecto. Mi padre pidió audiencia y fue y se lo llevó a Franco en mano, le entregó el escrito y Franco le dijo que lo leería con interés. En efecto, así lo hizo y fue maravilloso porque a partir de ese momento no volvió el gobierno a hablarnos de repoblación ni a exigirnos absolutamente nada, de manera que se salvó. Eso fue importantísimo, y fue importantísimo porque estaba muy bien hecho el escrito. El que lee ese escrito le ilusiona, a partir de leerlo, la conservación de la naturaleza. Entonces eso fue, yo creo, y siempre digo, el punto de inflexión en la política, digamos, del gobierno ante la conservación de la naturaleza. Fue un verdadero cambio a partir de ese momento. Creo que fue básico para la conservación de Doñana. Yo había conocido antes ya a José Manuel Rubio y fue el con el que yo me enganché para venir a los programas de anillamiento en Doñana. Previamente habíamos tenido ya un contacto con unas ideas de formar una sociedad, porque yo me había puesto en contacto con Mauricio a través de carta y Mauricio fue el que también me habló de Tono Valverde y me habló de, vamos, que tenía la misma intención, de que veíamos que éramos muy pocos los que teníamos esta afición y que era necesario de fundar una sociedad en la que empezáramos a aglutinar y a reunir gente para que hubiéramos más personas y tuviéramos un medio de publicidad a través de una revista. Se nombró enseguida una junta de promoción, constituida por Federico Trabé como presidente, yo como secretario, y José Antonio Valverde, Mauricio González, Ramón Sáez Royuela y Pedro Baker como vocales. En marzo de 1954, este pequeño grupo promotor hizo una excursión ornitológica por Guadarrama y el Valle de Iruelas. Cada uno vivíamos en un sitio de España y Francisco Bernis, que vivía en Madrid, aunque más o menos provisionalmente, pues fue el que se encargó de organizar todo, hacer los papeleos. Vimos a todos los posibles socios que había, amigos aficionados o que conocíamos de referencia. Total, que al final en 1954 se fundó la SEO el 15 de mayo y con unos
80 socios, me parece que había. Un pequeño grupo catalán, capitaneado por Federico Travé, acariciaba también la idea de crear una sociedad ornitológica que habría de tener su sede en Barcelona. Y entonces Federico Travé, que tenía posibilidades y medios y conocía a todo el mundo, se fue a hacer un viaje por España a conocer a los promotores del aseo. Y así conoció a Valverde, a Bernis, a Rayuela, a Mauricio González Díez y no sé si alguno más. Al volver del viaje nos contó pues, el éxito del viaje, lo bonito, lo interesante, que había estado allí, que había hecho una excursión incluso con un grupo de estos amigos que había conocido allí y que habían quedado de acuerdo en que se haría una sola sociedad de ornitología. Era la primera sociedad científica que se fundaba en España, la primera ornitológica, y en aquella época era un desierto científico España todavía. En ornitología no había prácticamente nada, y fuera de la ornitología mucho menos. O sea, fuera de reptiles, de mamíferos, tal, no había nada, no había ninguna sociedad, no había nada que funcionara, ¿no? Y fue una cosa extraordinaria. Además que enseguida salió el primer número de Ardeola, que